Bueno, lo más importante que tenemos que informarle a la comunidad de Bucaramanga es que en menos de 24 horas, nuevamente la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación, como lo manifestaba precisamente el señor alcalde, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con las alcaldías del área metropolitana, adelantó nuevamente un golpe en contra de una estructura criminal que se dedicaba básicamente a la venta de estupefacientes. Es importante manifestar que con nuestra unidad de Policía Judicial se logró hacer un trabajo durante 7 meses identificando básicamente quiénes eran los distribuidores, comercializadores y su modus operandi en la zona rosa de cabecera y por supuesto en el sector del parque. Con técnicas de investigación de parte de la SIJÍN y con agentes encubiertos, algunos para conocimiento de ustedes, básicamente personalizando barrenderos, vendedores de helados, incluso otros de pareja de enamorados, logramos básicamente identificar a estas personas y en ese proceso lograr la captura a 8 personas que se dedicaban a la comercialización y distribución de sustancias psicoactivas. Yo tengo que manifestar que en un proceso investigativo, en una segunda fase, adelantaremos esa operación. Sin embargo, quiero mostrarles a ustedes la persona que básicamente adelantó de manera coordinada esa operación, haciendo un trabajo muy interesante y haciendo que la comunidad de Bucaramanga y sus alrededores básicamente convivan tranquilos. Asimismo, es importante manifestarles que ya van 45 estructuras criminales que se han desarticulado en esta jurisdicción. 45 en lo ocurrido de este año y 23 de ellas dedicadas básicamente al tráfico de estupefacientes. El compromiso nuestro, y como lo manifestaba anteriormente el señor alcalde, es que definitivamente vamos a seguir trabajando para que Bucaramanga y su área metropolitana sea un área de paz, de tranquilidad, donde todos los santanderianos puedan convivir en una paz, en tranquilidad, pero ante todo con completa armonía en su entorno.